venimos en representación de los mexicanos que vivimos en Japón. Cuando vimos la tragedia de México, que ocurrió en México, estábamos muy consternados por no poder hacer nada. Ustedes iban a hacer labores de rescate. Fue para nosotros un orgullo de vivir en este país tan, tan amable, y nos sentimos aliviados un poco de que estarían allá. Fue terrible la tragedia cuando el terremoto de Tohoku, también nosotros nos sorprendimos mucho. Hicimos un grupo de latinos para ir a hacer alguna labor a Tohoku. Fue muy poco lo que pudimos hacer, pero lo que queríamos era abrazarlos y decirles que estábamos con ellos. Y fue lo mismo que yo sentí al verlos a ustedes en México, y me llené de orgullo de estar en Japón. Muchas gracias por su ayuda y por el respeto que brindaron a nuestros hermanos mexicanos. En nombre de mis compañeros y de toda la comunidad mexicana que no pudimos ir a recibirlos al aeropuerto de Narita, buscamos la posibilidad de encontrarlos el día de hoy, y les doy las gracias en nombre de todos por recibirnos el día de hoy. México es un fiel amigo y admirador de Japón. Para nosotros, la ayuda empezó desde que comunicaron que irían. El apoyo moral que recibimos es tan grande como el esfuerzo que el equipo hizo. Ustedes dijeron que somos amigos en la adversidad y cuates de verdad. Y yo los siento a ustedes también como parte de mi familia, ahora que tengo una familia en los dos países. Y podemos ser buenos amigos porque los dos países somos personas buenas. Y muchas gracias por lo que hicieron por nuestros compatriotas. Pues solamente les agradecemos muchísimo toda su ayuda, todo su soporte, toda su amistad. メキシコで皆さんのことも大好きになりました。もう大人気になって、もう大使館でのメッセージがいっぱいありましたし、でも皆さんぜひ今度メキシコへ行ったら、メキシコはとても美しい国ですから、いつでもいらしてください。もう大歓迎です。 En muchas de las colonias donde fueron a ayudar, yo tengo amigos y familiares ahí. Todos están bien y quiero agradecerles en nombre de ellos y de nuestra sociedad aquí de mexicanos en Japón. Es un honor conocerlos en persona y poderles dar las gracias en persona.見たくないところも見てしまうことがあるんですけれども、今回政府が皆様をメキシコに派遣したっていう事実が本当に大切だと思います。で、皆様のその親切な対応を彼らは本当に見ていました。で、日本人として本当に ありがとうございます。ちょっと、ギル先に自己紹介。メキシコに派遣したっていう事実が本当に大切だと思います。で、皆様のその親切な対応を彼らは本当に見ていました。で、日本人として本当に、あの、ここにも、ここにもって、多くの人が私に対しても、皆様が受け止めてくださったことにありがとうっていうメッセージをもらっています。で、今日はそれを伝えに参りました。今日はほんとに周りがとうございます。Muchas gracias por el día de hoy. あの、メキシコに行きまして、本当にいろいろ協力していただきまして。第二一人一人が本当に活動しやすかったと喜んでおります。Entonces todo el equipo estaba comentando que estaba muy fácil de trabajar por gracias por ello. 先ほどもお話ありましたけども、ぜひ今度プライベートで行きたい。大好きな。Como estaban comentaban, ya quisiéramos ir a México en viaje privado, así para disfrutar. 任務で行くときは、観光とかもできない。Como estábamos en trabajo y nunca hicimos paseo ni viaje, ¿no? De diversidad.
はい、私は消防から参加してます。で、今回の救助活動でも、もう車で現場近くまで来て、車降りたら、もう現地の人から拍手喝采で、ブラボー、ブラボーって言っていただいて、非常に温かく現場までですね、応援していただいて、隊員の人もだからすごいやる気がみなぎってですね、すごい活動に、まあ、 Nos dio bienvenidos al llegar al carro de rescatistas al sitio donde tienen que ayudar. Entonces todos estaban haciendo la calle, entonces podían ir fácilmente y también nos animaba bastante. あの救助活動が終わって日本に帰る前の晩にですね、現地の通訳の方がタコスの料理屋さんを手配して、すごい美味しいタコスをごちそうしていただきました。 私もメキシコ、特にカンクンはしてたんですけど、メキシコして初めて行ったんですけど、すごいいい国だなと思いまして。 はい、また遊びに行きたいと思います。私海上保安庁出身です。私は海上保安庁出身です。今日はわざわざお越しいただきました。ありがとうございます。今日はこちらもらいなきゃ、心も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 、心
メキシコ担当されている山田さん。メキシコ副担当なんです。メキコに今回行ってないんですけども、皆さんも聞いて。señora Yamada, que es la encargada de México, vice encargada, dice, de JICA. Señora Fushimi es encargada de México, para ser México en MOFA, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 最後に私は外務省なんですけど、外務省の緊急人道支援課というところで、この緊急援助隊の派遣の手続きとか、そういうバックアップをしてくれた、私の同僚の米田さんです。Señora Yoneda es mi compañero, quien trabaja en el ministerio para hacer trámites del envío de rescatistas a los países necesarios. 私にとっても特別な支援になりました。大変、こんな素敵なアクティビティで助かった人もいらっしゃいます。先ほど団長の皆さんから言われたように、ここにいる団長、副団長の他に、先ほど救助現場で24時間踏み吹きで働いたレスキュー隊員とか、それから救助犬犬ですね、それから構造評価の建築の専門家、それから災害医療の専門家、 そして、その他にも、さっき出ましたけども、日系人の通訳をやってくれた若者たちがですね、おりますので、本日いただいた温かいお言葉と、メッセージは、みんなに伝えたいというふうに思います。 Y como mencionaba hace rato, el señor, parte de nosotros hay bastante personal que se fueron a mí, incluso los perros de rescatistas y arquitectos con profesional de arquitecto y también prevención de las emergencias y también los jóvenes Nikkeis que nos ayudaron a interpretar. Y また、やはり、団地の皆さんがおっしゃったように、今回我々国際軍援助隊が 任務を全うできましたのは、救助現場を始めてですね、あらゆるところで、ご声援とか応援をいただいたメキシコの市民がいたからだというふうに思っております。声援をいただいたり応援をいただいたメキシコの本当に友人の皆さんに、我々の感謝の気持ちをどうにか伝えていただければというふうに思います。Entonces quisiera mucho. Nosotros seguimos rezando la recuperación de México lo más pronto posible. Bueno, también las actividades que van a hacer JICA, ojalá que puedan ayudarnos. Amigos en la adversidad, cuates de verdad. No hay palabras para expresar todo nuestro agradecimiento de las labores de rescate y todo el cariño y respeto hacia nuestros hermanos mexicanos. Este mensaje es en nombre de los mexicanos que vivimos en Japón. Cuando vivimos la tragedia, la mayoría nos sentimos impotentes y frustrados, y al ver cómo nuestra gente sufría en medio de esta tragedia, nosotros nos sentimos incapaces de hacer nada. Y al verlos a ustedes ofrecer su ayuda incondicional, nos sentimos muy conmovidos y orgullosos, tanto de ser mexicanos como de formar parte de la sociedad japonesa. A ustedes que ahora son nuestros héroes, les decimos muchas gracias. Un poco de11月の19日の日曜日に、今度、彼が主催しているフェルサ・パラ・メヒコっていうチャリティーイベントを開催することに決定しました。で、そういう意味でその支援を募るイベントを行います。Y queremos invitarlos a nosotros.
Emoción, no hay palabras para agradecer lo que hicieron y los teníamos enfrente, queríamos decirles miles de cosas, poco tiempo, pero de verdad que fue muy emotivo. Estoy feliz de poder haber hecho, haber tenido contacto con ellos. Yo también coincido en que es un momento súper emotivo, o sea, presentar el agradecimiento a un grupo de personas que su trabajo va más allá que un trabajo normal, ¿no? Que es un, de verdad una labor de ayuda, que lo hacen con una pasión, con una fuerza, y aparte te dan esta oportunidad, ¿no? De presentarle tu agradecimiento, tu admiración, un momento muy, 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 muy importante. Pues fue un honor el haber estado aquí, agradecemos mucho especialmente a Silvia por habernos invitado y habernos dado la oportunidad de agradecerles en persona a estos rescatistas que fueron a nuestro país a ayudarnos en los momentos cuando más los necesitábamos. Estamos realmente muy, muy agradecidos por su apoyo y sobre todo por su amistad. Primero agradecer a Silvia porque me dio la oportunidad de estar aquí y bueno, lideró este evento y creo que resultó bien. Y bueno, creo que dejamos una buena impresión con estas personas y estrechamos más los lazos de amistad. Ahora creo que siento más el amor a los dos países y a las personas de ambos países. Como lo decía allá adentro, somos gente buena y podemos hacer muchas cosas buenas juntos. Gracias, Silvia, por organizar esta reunión. La verdad fue un honor estar tan cerca de ellos y poderles agradecer en persona por el sacrificio que hicieron de dejar a sus familias y arriesgar sus vidas para ir a otro país y hacer la labor tan importante que hicieron. En verdad estoy muy conmovida y muy feliz de haber podido tener esta oportunidad en nombre de todos los mexicanos, tanto en México como en la sociedad que formamos aquí en Japón. Estoy muy, muy contenta. Muchas gracias, de verdad. Bueno, realmente esta oportunidad yo quería para 50 personas. Primero nos dijeron, no, vamos a ver, fueron semanas y semanas con Fukiko de que estuvimos mandando y finalmente nos dijeron, solamente 7 personas. Nos sentimos muy tristes porque queríamos que hacer esto un poco más a toda la comunidad, pero... Compartirlo más, ¿no? Pero en este caso, bueno, yo creo que... tratamos de la manera de lo posible de representar, ¿no?, a la comunidad a la que pertenecemos y de verdad de transmitir el mensaje que en tantos y tantos y tantos comentarios se habló, ¿no?, de nuestro agradecimiento y nuestro verdadero emoción, ¿no?, al compartirles eso por la ayuda. Y aquí está Fukiko. Gracias, muchas gracias, lo logramos. Lo logramos. No, gracias a ti. Que nos. Y disculpen que emocioné demasiado. No voy a parar. Es que ella quiere tanto a México como nosotros queremos a Japón. Imagínense, o sea, lo defiende a capa y espada, no le gusta que hable mal de México, baila a lo mexicano con un sabor, con un gusto, de verdad que gracias, Fukiko. Yo sé que quieres mucho a México, sé que también quieres mucho Perú porque tienes muchos amigos y tienes muchos amigos de todos lados, pero la ayuda que nos has dado hoy, por ti estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Sí, me gustó mucho porque sí, es un trabajo que hago por mi felicidad. Entonces sí, estaba muy, muy feliz de estar con ustedes y muchas gracias por dejarme estar. No. Y sí, de ahora en adelante también voy a estar igual bailando, ayudando. Gracias. Sí, gracias. No cambia eso. Muchas gracias por querer a México tanto. De verdad que es el mismo sentimiento que nosotros tenemos hacia Japón. Sí, y siempre vamos a cuidar y a querer mucho. Muchas gracias.